El equipo de Voces de la Naturaleza nos lleva hasta el origen del río Juan Díaz, donde existe un paisaje natural desconocido por la mayoría. Bajando el Juan Díaz a través de la capital hasta la Bahía de Panamá, vamos a conocer la labor de los guardianes del río. Vámonos. Desde Cerro Azul, a través de bosques ribereños, bajaremos por la cuenca alta del río Juan Díaz. Seguiremos su curso por la ciudad, hasta su desembocadura en la Bahía de Panamá. Cabalgaremos por un pulmón verde y llegaremos hasta las cascadas y bosques del río Caimito en Panamá Oeste. Estamos haciendo un alto en una cabalgata en el corazón del bosque tropical, comprobando el privilegio que tiene Panamá de contar con agua que fluye por sus ríos y bosques. Desde aquí iremos hacia dos cuencas que nos sorprenderán para conocer las voces de sus pobladores y reconectarnos con la naturaleza. Vamos camino a un paraíso verde desconocido por la gran mayoría. Estamos buscando los orígenes del agua que fluye por las quebradas que rodean la ciudad. Subimos por la sorprendente cuenca alta del río Juan Díaz. La fuente hídrica, su ojo de agua, se encuentra en las tierras altas que miran a la capital. Su punto más alto se encuentra a 691 metros de altura, en un área boscosa que capta abundantes precipitaciones, ubicada entre Cerro Azul y Cerro Jefe, en la provincia de Panamá. Ahora que estamos en su nacimiento, acompañamos a dos jóvenes exploradores de Audubon, que recorrerán el río a lo largo de sus 22 kilómetros hasta su desembocadura. Caminábamos por el bosque siguiendo el sonido del río, cuando la escuchábamos rompiendo. Todo estaba crecido, estaba por montón. Lo verde que se veían las plantas, los animales, las mariposas, los pájaros. Si tú lo comparas con otros lados, no son iguales, es algo único. Se sentía bien y era todo bonito. Y al llegar al río fue aún mejor, era muy bonito. Cuando vimos el río y lo escuchamos, nosotros así con el ánimo que teníamos que lo queríamos ver. Y nosotros cuando vimos el agua cristalina del río, era algo hermoso. Nos sentamos y los dos metimos las manos entre el río, la agua limpia, fría que se sentía. Agarrar el agua y jugar con ella. Era bonito verla de cerca.
Sentíamos felicidad, amor por estar ahí. Es como que no te quieres alejar, no te quieres ir. Era algo que tú no sientes en cualquier lugar. Yo vi que desde arriba del bosque produce agua. Ese agua pura viene desde el bosque. Y gracias a ese bosque, que no lo hemos talado y no le hemos hecho ninguna intervención, hemos tenido el agua tan sana que teníamos allá arriba. En el origen del Juan Díaz, una abuela guía a su nieta para formarla como una nueva guardiana del río. Íbamos bajando por ese bosque con árboles tan grandes que uno se sentía chiquitito. Y de pronto vi esas aguas cristalinas y hermosas. ¿Y qué tipo de plantas habían? Había muchos helechos y flores que están alrededor de la quebrada. ¿De qué tipo son los árboles? Los espabel, higuerones, jobos, son los que más favorecen a los ríos. Donde esos árboles hay, el espabel, el higuerón, créalo que ahí hay agua. Es muy importante que cuides el tesoro de la naturaleza. ¿Y por qué se veían todas esas casas ahí abajo? Donde tú ves esas casas ahí abajo, es la parte media del río. Río abajo, la realidad es otra. En su parte media, la salud del Juan Díaz se deteriora. Aquí es donde comienza el gran desarrollo urbano. El corregimiento de Juan Díaz, con más de 100.000 habitantes, es el más poblado de Panamá. Su crecimiento ha ocasionado que la basura y toneladas de plásticos deterioren la calidad del agua. Más de 700 toneladas anuales de basura producida en la capital y sus alrededores llega al mar contaminando la bahía. Un 80% son plásticos. Caminábamos y seguimos caminando hasta que llegamos a la parte del manglar, donde estaba sucia, el agua estaba contaminada. El agua estaba chocolate, olía sucio. Con el agua contaminada, llega a los mares, los peces, las tortugas, todos mueren por culpa de la basura. Eso hace que la vida que está en el mar comience a extinguirse, que los animales se comiencen a morir. A pesar de ser estratégicos para todos, los manglares de la capital son un tesoro poco valorado. En los manglares de la bahía, nuestros jóvenes amigos están finalizando su viaje revelador y han aprendido que todo está conectado en el río, lo malo y lo bueno, y que el agua que fluye es vida. El Juan Díaz se convierte en un humedal costero de importancia regional para las aves migratorias, que encuentran en los manglares un refugio de vida y alimento. Los humedales de la Bahía de Panamá son reconocidos nacional e internacionalmente por su gran cantidad de aves playeras migratorias. De 1 a 2 millones de aves playeras migratorias vienen a Panamá en sus vuelos migratorios. Este turismo nos brinda la oportunidad de que las personas que visitan estos sitios, los manglares, puedan conocer tanto de los usos que las personas le dan día a día a los manglares, como la rica biodiversidad que existe en ellos, en particular
las aves. Una de las actividades turísticas que más retribuye a las economías que están impulsando este tipo de turismo. Ahora, acompañamos a otros defensores del río. En el nacimiento del Caimito, no cabe duda que este río es una joya hídrica. ¿Sabes cuál es el recorrido de esta cuenca? El río Caimito, que es el río principal, nace en las montañas de Capira, en el Cerro Trinidad. Recorre varios lugares de Capira y sigue por La Chorrera. La Chorrera es el lugar donde más territorio recorre y luego desemboca en el puerto Caimito. Pero ella se alimenta de muchos otros ríos, quebradas, riachuelos, que incluso vienen desde Arraiján. Y una serie de quebradas que lo alimentan, pareciera un hormiguero de agua que va reuniéndose en torno al río Caimito. Cuéntame cómo eran los ríos cuando eras un niño. Los ríos tenían mucha abundancia de agua y el agua se veía muy clarita. Realmente tenían mucha vegetación. Era un área que uno sentía muy cómodo, se sentían fresco, había brisa. Y también esto se iba uno a pescar porque habían bastantes peces de todo tipo. ¿Y son iguales ahora? Ha habido muchos cambios. Poco a poco se ha visto que hay menos vegetación, se han talado los árboles. Realmente incluso se nota mucha basura en ellos. Es una tristeza porque antes eran lugares muy bonitos que uno iba a pasear y se sentía muy bien. Pero ahora pues le hemos hecho un daño muy grande a todos esos ríos que debiéramos nosotros quererlo porque son fuente de vida. Sí, porque aparte está muy cerca de las ciudades. Es que no se ha tenido un control de las necesidades de vivienda de la población con el cuidado de estas fuentes de agua. No hay control y las viviendas llegan ya casi al borde del río. Y eso lo ha ido dañando bastante porque se llenan de mucha tierra y erosión y se pierden todo lo bonito que tenían en aquellos años lejanos. ¿Y cuando tú eras niño bajaban los ríos así de sucios? No, el agua era bastante limpia, se veían muy cristalina. Solamente se veían sucios cuando había las lluvias, porque era natural. Daba gusto ver los ríos con abundante agua y con un agua muy bonita y muy limpia. Yo siento que todavía hay mucha esperanza. El río Caimito tiene muchos puntos que están deteriorados, pero con la buena voluntad nosotros podemos recuperar el río Caimito. Con reforestación, sin contaminación, sin arrojar basura. Y hay muchas, pero muchas formas. Realmente hay mucha esperanza. No hay que darse por vencido y nosotros tendremos un río nuevamente lindo, bonito y cristalino. Si la gente supiera lo lindo que es un río puro y sano, seguramente cuidaría mucho esta cuenca. Por eso es muy importante que los niños como tú aprendan a cuidar la naturaleza. Los acuíferos del Caimito son reservorios de agua que existen en el subsuelo y son un seguro contra la sed. Ahora ingresamos al pulmón verde de la capital. Cabalgar sintiendo la frescura del bosque tropical es una experiencia única. Este parque es un tesoro natural, un laboratorio viviente que nos sorprende en contraste con la gran ciudad.
como el Parque Natural Metropolitano, no hay otro igual. Es un pulmón de bosques situado en la ciudad capital, un purificador de aire, pero también una bomba de agua de la naturaleza. Después de 5 años de investigación por 5 universidades hechas aquí en Panamá, en el Parque Metropolitano, los científicos encontraron que un gran árbol de la selva aporta 125 galones de agua por día en vapor de agua a la atmósfera para enriquecer las nubes y hacer que llueva. Si ese árbol da 125 galones de agua por día y lo multiplicamos por 365 días al año, son casi 50.000 galones de agua. Eso se llama el servicio ambiental que un árbol hermoso de la selva nos brinda. Pero en una hectárea de selva no hay un árbol, son cientos, miles entre árboles y arbustos. ¿Cuánto aporta una hectárea de selva en vapor de agua a la atmósfera? Es astronómico. Todos los bosques que existen cerca a nuestros centros urbanos y en las quebradas deben evitarse deforestar y reforestarse, ya que son nuestro seguro de vida sana para un buen desarrollo urbano. En el mundo natural, todo está enlazado, y lo que se haga aguas arriba, como reforestaciones, actividades amigables con la naturaleza, turismo sostenible, tendrá su efecto positivo aguas abajo, beneficiándonos a todos. Nuestros grandiosos paraísos acuáticos, que son el alma y la fuente de vida del Istmo, deben ser atesorados, salvaguardados. Y todos deberíamos convertirnos en guardianes del agua, que es el alma de nuestros ríos. En el próximo episodio subiremos el Cerro Trinidad para conocer los ríos que allí nacen, al cuidado del bosque y que favorecen la economía del país, ya que aportan agua a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche aquí por TVN. Si te perdiste este episodio, puedes entrar ya a www.tvnpaz.com. Hasta pronto.